Bueno, hoy es miércoles, hoy toca, pero toca tianguis aquí afuera de mi casa. Voy a ir a buscar unas cosas, pero no las compro aquí en el tianguis. Pero lo que estamos viendo es de que si hay mucha gente, o sea, hay muchos tianguis que ya les quitaron bueno, no les permiten salir ni ponerse. Pero bueno, estamos viendo ahí en el eje 6 cómo está ya todo lleno del tránsito. Hay mucho, 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 mucho tránsito. Y bueno, vamos a ir a la Bodega Aurrera, a la Bodega Aurrera que tanto me gusta. Listo. Y ¿saben qué? Vamos a agarrar el eje 6 para que vean. Dejen acomodo esto por si me. Se me movió el manubrio. Tengo que darle ese mantenimiento. Vean. Ah, pues es que hay como operativo. Por eso se ve así. Pero de todos modos sigue habiendo mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. Ya empieza a haber muchísimo más gente en las calles. Simplemente, sí es como cuando les dicen ya salgan y se salen. Como burros, como mulas. Bueno, yo sigo saliendo, pero bueno, ven que tomo mis precauciones, ya saben, no tomo metro, al menos de que sí sea muy necesario. Que el vecino de esto, de a este vecino aquí a mi derecha, no ha dejado de trabajar porque, pues bueno, no va a perder su trabajo, desde lo que de lo que dicen del decimos dicen de dice el gobierno que deja de trabajar. Digo, pues no manches, es que tú me vas a pagar, gobierno, con problemas y puedes soltarnos $250 y además ni siquiera son regalos, son dados, sino son prestados. Por ahí me dice un vecino, un viewer que le mando saludos. Soy malo recordando los nombres, pero dice, los otros países pues son primer mundo, ¿no? Pues sí, sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo perfecto. Pero pues en México tenemos lana para hacer eso. Vamos a pasarnos el alto. Afortunadamente, todavía no hay tantos vehículos en las calles como para cuidarnos de que nos vayan a arrollar. O sea, no es 100% posible. Vemos la gente todavía sigue paseándose sin su cubrebocas. Hoy es miércoles 3 de junio del 2020. No nos ha temblado porque quienes me han dicho, oye David, es que no ha habido sismos. Pues no, no ha habido sismos. Que si se puede hacer algo, no, no podemos hacer nada. De verdad, ¿cómo te llamas? Se me olvidó el nombre de este viewer. Que me preguntó, oye David, ¿podemos hacer algo para que tiemble? No, no podemos hacer nada para que tiemble. Imagínense si pudiéramos hacer algo para que tiemble. Vean, el sector de la construcción, al menos el del gobierno, sigue funcionando. Estoy grabando, nada más estoy hablándole al tanteo. Sí, estoy grabando. Saludos. Saludos. Hay que salir de nuestras debidas precauciones. Y bueno, vean, hay mucho, mucho, mucho movimiento de automóviles aquí en el eje 5. La mayoría de todos estos tal vez vendrán de la central de abasto. Pero la central de abasto es uno de los focos de infección más fuertes ahorita aquí en la ciudad. Fuera de mercados, supermercados y todo lo demás, la central de abasto sí. Sí se las mata. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, la gente, fíjense que esta ojalatería, este ojalatero de que acabo de pasar aquí a mi derecha,
No había abierto, no había abierto. Pero ya empezamos a ver un poquito más de negocios abiertos. Hay algunos que sí definitivamente tenían, o sea, sí tenían luz verde para abrir, sobre todo como los de comidas, los de alimentos, tenían luz verde para abrir. Ya vieron, hay un video, bueno, ya no lo grabé, bueno, no lo he subido, hasta este momento no lo he subido. Espero subirlo antes de subir este video, en el cual voy al tianguis, voy al mercado de Portales a comprar ¿cómo se llama? A comprar unos filetes de pescado que me los vendieron carísimos. No viene trolebús. Ah, pues el trolebús vaya adelante. Me costaron de esos tres filetes de pescado 85 pesos. Bueno, ese no es el punto. Es de que regresando vimos una vi una un restaurante de parrilla de parrillas de parrilladas que estaba abierto. Cuidado, niño, cuidado. Y para variar, ni cubrebocas trae el simio este. Se está arriesgando doble vez a que lo arrollen y a contraer COVID. Vean, todos ustedes han visto cómo hay mucha, cómo nos ha tocado mucha gente. Bueno, el eje central que no tiene muchos vehículos, pero ya empieza a ver, ya hay muchos más. Vemos que el internet ya abrió. La tienda de imprenta ya abrió. Los de las llantas del Continental ya abrió. Ya comienza nuevamente a hacer. Comenzaron a reactivar su economía estos negocios. Qué bueno, realmente mis respetos. Pues es que no hay de otra. No hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. A ver, vamos a dejar. A ver, no sé qué vaya a ser esta fiesta. Hay gente aquí formada para entrar a la tienda. ¡Órale! Dani, me escucha. Gente formada para entrar a la tienda. Esta es la tienda del Issste. Creo que venden. Debe. Sí hay. Sí está un poquito más económica. Pero si no mal recuerdo, es mucho relajo. Es muchísimo relajo el hacer los pagos y todo eso. Hace muchos años yo acompañaba a la mamá de mi hija y a mi hija y a su abuela a comprar a una tienda de IMSS. Pero resulta que les daban vales y cosas así, los cuales se los descontaban directamente en nómina. ¡Ay, coladera rota! Y creo que esa es una de las ventajas que tienen ellos. Uno que es pobre y miserable como una rata. No, no, no tanto, no tan a ese punto. No le dan, no tenemos vales, pero pues ya tenemos que pagar de contado o pues con la tarjeta. Creo que esa es una de las ventajas que tienen los empleados de varios. Me pone de nervioso tener el cero emisiones aquí atrás de mí, porque pues hay que darle su paso. Esperemos ganarle. No, no, ya no le gané, ya no le gané. Luego a veces, fíjense que si cuando le doy el paso o cuando lo alcanzamos en alguna de las en alguna de las paradas, ya lo rebasamos y ya no nos alcanza. Pero pues porque es durante mientras está haciendo carga de pasaje y todo. Por ejemplo, ahí está cargando pasaje, bajando pasaje y no lo voy a alcanzar. Vamos. ¡Ay!
La pinche patrulla. No lo vi, no lo vi, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi. Y sí me metí un susto. Acabamos con el chico de la bicicleta. Bueno, al menos si me matan, no moriré solo. A lo mejor mejor nos vamos por nuestra derecha, extrema derecha. O si me espantó la patrulla. O sea, no entiendo por qué se metió aquí. Si tenía pues todo su carril, sus carriles bien, ahí va, no hay, perdón. Imagínense, yo me iba a... Oh no, pues es cierto, él es el que se tenía que ir por su derecha. Le ganaremos. Creo que allí adelante hay una parada. Esperemos que haya gente que lo esté esperando el trolebús y ya no nos va a alcanzar. Tal vez nos alcance. No, yo creo que ya no nos va a alcanzar. No, ya no nos va a alcanzar. El trolebús ya no nos alcanza. La refaccionaria esta ya abrió, por fin abrió. Todos los negocios que están aquí en el de mi lado izquierdo, el cual ahorita los vamos a ver de regreso, ya abrieron, ya están abriendo. Realmente me da mucho gusto, sí me da gusto que esté abierto esto. Vamos a agarrar esta bajadita. Estos muchachos, la coyotada de aquí de la Buenos Aires, de las... Pues han estado trabajando. Porque pues insisto que de eso viven. Vamos a ver, ya estamos llegando a nuestro destino. El cual, pues bueno. También he ido un poco más lejos. Me he ido hasta el mercado Hidalgo, que está en la siguiente estación. Órale, camina tu... avánzale por tu derecha, hijo. Y esta es la otra parada del Cero Emisiones. Bueno, viene allá, sí lo rebasó. Es lo que les digo, si hubiéramos rebasado el trolebús, ya no nos alcanza, ya no me alcanza. Realmente es más rápido el viaje, el aquí como que estoy haciendo, que como lo es más rápido el viaje como lo estoy haciendo, a venir directamente en él. Ya vieron que voy a dejar el patín en la bahía de bicicletas. Y ahí se... Y pues al menos ahí está seguro. Ha estado seguro. Y no le ha pasado nada. Le voy a pausar tantito aquí la grabación. Para que me acompañen ahorita allá arriba. Bien, aquí se queda. Quietecito, no te muevas, ¿eh? Van a acompañarme. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Hoy sí voy a comprar... la carne. ¿Por qué? Porque, bueno, como saben, vivo con diabetes. Y necesito cierto tipo de dieta que me va a ayudar. Por ejemplo, el pescado, de repente necesito omega 3 que tiene pescado. Necesito vitamina K. Y como no puedo excederme con ese tipo de cosas, pues de repente me dice Héctor,
hace un rato. De hecho, Héctor ahorita está en casa. Y me comentó. Me comentó, no, no hay. Oye, ¿sabes qué? Que me comí una croqueta de hamburguesa bien rica. ¿Saben qué? Me urge una cuchara de estas para sopa, para espagueti. ¿Desde cuándo la necesito? Así que bueno, viene conmigo y cuesta 10 varos. 10 varitos. Así que bueno, ya tengo lo que quería. Bueno, no todo lo que quería. Y también me dice mi amiga Patricia, voy a comer o comí una, ¿qué me dijo? Una carne de hamburguesa. Y dije, va, estaría chido una carne de hamburguesa con ensalada. Y por qué no, también tal vez llevarme unos bollos por si se antojan unas hamburguesas. Los bollos están acá. La hamburguesa de... Fíjense que me gusta mucho el bollo que tanto Walmart o Bodega Aurrera maneja. Me gusta muchísimo. No vienen abiertos, pero me gusta mucho, mucho, mucho este pan. Me sabe muy distinto a cualquier... A los Wonder o cualquier otra cosa. Me llevaré mango. Se ve rico el mango, pero ¿qué creen? Les cuento que tengo prohibido el mango. Necesitaremos... Este es perejil, sí. No, este sí es cilantro. Es que le quitan las patas y no veo perejil. Ah, este sí es perejil. No entiendo por qué la gente... Como, no entiendo cómo la gente se puede confundir con el perejil. De verdad que es... ¿Ven? Realmente sí tiene mucha diferencia. No entiendo por qué. ¿Cómo se confunde? Aunque se ve bonito para llevármelo, pero no sé qué hacer con el cilantro. ¿Por qué se confundirá tanto la gente con el cilantro y el perejil? Si hasta huelen distinto, ¿va? Sí. Realmente no entiendo cómo se confunden. Gracias, hasta luego. Ya saben que soy muy hablador con los vecinos. La papa está muy cara, se me hace muy cara, 19 pesos. 19.90 para ser exacto. Ahora sí, prácticamente voy a hacer la carne de hamburguesa directamente con... Voy a hacerla yo directamente. A ver, vamos a ver. Hay dos tipos de carne. Esta es carne de res que es este... Tiene un poco más de grasa. La cual pues es mucha grasa. Cuesta 69 pesos el kilo. Esta que es más roja. No tiene tanta grasa, pero cuesta 78 pesos. Así que quiero llevarme un kilo. A ver, o la más grande que vea. 38, 42, 38, 34. Creo que esta es la que tiene más. Hasta me dan ganas de ponerle tocino. Ah, no, pero es que fíjense que hace muchos años hice unas carnes de hamburguesa, la cual le puse tocino, pero el tocino ya venía molido también. 42 pesos. No sé si está bien esto. Y vámonos a llevarnos el de 42 y el de 36. Las dos.
El asunto es de que puedo dejar las carnes hechas y no me va a hacer, y ya hechas, preparadas, no me van a hacer daño. Necesito pan molido. A la carne de la hamburguesa, si yo le se le pone también pan molido. Ya tengo la otra vez me llevé unas de estas, que fue el que me dijo Isaac, oye, llévate de una de esas, porque pues nada más estábamos nosotros. Y sí nos duraron para almorzar, cenar y desayunar el siguiente día. Vamos a ver si tienen pan molido aquí. Hay que preguntarle a la chica del pan. Hola, chica, buenas. Disculpa, pan molido. Ah, gracias. Pasillo 5, 3, 4 y 5. Aquí tienen, dice, aquí mandaron al pan molido. Ah, pero no, tienen de este nada más. Me gusta del a granel. No, me gusta mucho el pan molido, pero a granel. Creo que ese lo voy a comprar en el mercado. Vamos a pasar a un lado de un mercado que se llama Mercado. No se llama Independencia, es mercado de nativitas. ¿Qué más? Necesito, ¿cómo se llama esta cosa? Mostaza, porque también se le pone mostaza a la mezcla. Voy a ver si puedo hacer un video de cómo preparamos nosotros las hamburguesas. Bueno, cómo preparo yo las hamburguesas. Algo que me dijeron es de que ya está habiendo cerveza nuevamente. Vamos al pasillo de las cheves. A ver si es verdad. Esta no está de chingones. Sabe gacha. Pero sí se me antoja. Fíjense que me gusta mucho el vino este, el Lambrusco, porque es espumoso. Y no veo nada. Sí, efectivamente, yo no vi nada de esas cosas. Pues bueno, creo que ya llevo todo lo que quería. Fíjese que la carne molida me sale muy barata aquí en Bodega Aurrera. Por eso dirán, oye, pero ¿por qué te vas hasta Bodega Aurrera por carne? Pues porque me sale más barata. A ver, aquí en mascotas. A ver si vemos algún juguetito para llevarle a Cala. Pero creo que Cala se divierte más que nada con sus donas. No veo nada. Nada que pueda llevarle. ¿Saben qué? Sí, voy a llevarle una de arena, 2 kilos de arena. Luego se pone medio intenso porque no tiene arena. No hay gente, no hay gente, no hay fila de gente, no hay tanta fila. Eso sí me sorprende. Sí me sorprende que no haya mucha gente. Ya me iba a meter ahí, pero vamos a donde no haya nada. Miren aquí qué bonito. Qué bonito, eso es lo bonito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sería todo. Sí. Creo que le voy a dar propina a la muchacha. ¿Tengo para darle propina? Sí.
pero de todos modos la voy a sacar llegando. No. ¿O sí? No. Ah, sí, está bien, está bien. Estamos llegando ahorita y abajo lo voy a sacar. Muchísimas gracias, suerte, hasta luego. También es lo que me... De repente se quejan mucho. Mis amigos me dicen, nah, que por qué tienes que saludarlos. Digo, pues hay que saludar a todos. Somos humanos, somos personas, somos vecinos, todos compartimos el mismo planeta, la misma galaxia. Así si me encuentro un marciano, un marcianito, uno que me diga, yo vengo de Marte, tengo ahí, me va a decir, tengo tu casita, tengo tu casa ahí en el, ahí a las faldas del Monte Olimpo. Vean, vean qué bonito refrigerador, chiquito, coquetón. Sí me hace falta uno de estos en la casa. Y bueno, se ve, ah, ok, señor marciano, ¿cómo se dice? Vecino. Así que bueno, ya salimos, fue algo muy rápido. Afortunadamente no había mucha gente. Insisto que me gustan esas carnitas. Hoy no tengo antojo de carnitas, sino si ya me hubiera comprado unas, un taco, se las hubiera presumido, pero son muy buenas, son muy buenas. Ahora vamos a ver si no nos han robado el patinete. Vean los vehículos sin placas de discapacidad y ocupando lugares para discapacitados. Pero bueno, así es, así son. Así es la gente. Ven, aquí sigue el patín. No se ha movido. No se ha movido. Bien, muchachito. Muy bien, muchachito. Así que bueno, en lo que acomodo todo, vamos a pausarle tantito, chicos. Y regresamos. Perfecto, ya está todo despejado. Vámonos. Vamos a... A irnos. Otra, todavía no lo voy a despegar por completo. Bueno, a quitar por completo hasta que salgamos. Porque vamos a salir por las escaleras y es más rápido. Así que bueno. Algo que sí estuve viendo ahorita, ahora sí, todo el mundo traía sus cubrebocas, incluso bien puestos. Y sí, sí me sorprende realmente que la gente esté respondiendo correctamente. Está haciendo frío, está nublado. No dudo que vaya a llover al rato, ¿eh? Así que, pues bueno, ya estamos acá todos listos. Permisito, por favor. Gracias. Y trolebús de un lado no, tampoco del otro lado. Vámonos, porque aquí espantan. Recordemos que vamos a pasar al mercado por pan molido. Fíjense que el mercado que está ahí por mi casa, el pan molido sale a 5 pesos el cuarto. Y pues bueno, a 20 el medio, ¿no? No sé si... ¡Ah! Ya me iba a pasar el alto. Bueno, me lo pasé. No sé. Indigentes que están chambeándole. Pues sí, también están buscando la forma de subsistir. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Saludos. Y bueno, creo que los hoteles hace como 15, 20 días
comenzaron a volver a andar. Vamos, 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 vamos. Y de lo que hubo mucho era, vean, el güey este sin cubrebocas. Estos eran los negocios que estaban completamente cerrados. Todos por fin volvieron a abrir. Y toda la gente que está ahorita arremolinada en los negocios, pues fíjese que es el de cerraduras y todo eso. Ay, señor, cuidado, nada más porque trae cubrebocas. Lo respeto. No, 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 hay que respetarnos, respetémonos todos. Pero bueno, son negocios, por ejemplo, aquí hay mucho de herramienta, cerraduras y todo esto. Todos estos negocios estaban cerrados. Ahorita ya volvieron a abrir. El taller este de transmisiones automáticas también estaba cerrado. Yo no sé por qué no lo abrieron, sabiendo que, pues bueno, son, mira, cajas de cartón. De las cajas de cartón, pues estaba cerrado también. Bueno, ya estamos alcanzando el trolebús que vaya. Señor basurero, saludos. No bebe. Banorte, Banorte. Los bancos, algunos bancos cerraron, como el Banamex, el City Banamex, ya se llama City Banamex ahora. El de ahí de por mi casa estaba cerrado. Pero fíjense que sí, en parte me da alegría. Me da alegría ver que los negocios ya volvieron a abrir. Y en parte, pues, tristeza porque, pues, mucha gente salió a la calle como si de verdad no hubiera un mañana. Como si de verdad la vida se les fuera en volver a salir a la calle. Esperemos que, por ejemplo, fíjense que aquí en el eje, en eje 4 y eje central, aquí afuera de Centro Scop, del Metrobús Centro Scop, vendían unos famosísimos esquites que le prometí a una amiga, Bellatrix Razo, que siempre sube sus videos, sus fotos de esquites, no, perdón, de elotes, que desde que iba a tomarle un video a los elotes de, a los esquites de aquí. Luego, a ver si se puede hacer pronto. Vamos a, el trolebús ahorita lo vamos a rebasar y ya no nos va a alcanzar. Es que fíjense que una de las ventajas que también tenemos nosotros es de que también de repente, si podemos ver la posibilidad de cruzar un alto dentro de una calle que no está tan transitada, y si se puede hacer, pues lo podemos hacer. No es muy recomendable, no lo recomiendo. Ya sé, porque puedes golpear a alguien o te pueden golpear. Pero, pues bueno, vean, ahorita se nos volvió a ir el trolebús. Pero sigue habiendo muchísima gente en la calle. Pero sí veo que la gente en la calle sí está ya un poquito más cubierta. Sí, tal vez los que apenas empezaron a salir se pusieron su cubrebocas. Y sí, va a empezar a salir, pero pues vamos a llevar las sanas precauciones. La sana distancia. A la gente que está esperando ahí para entrar al súper. Sí, es un poquito incómodo. La mayoría de esas personas son adultos mayores. Oigan, se compran colchones.
Tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que venda. No, hay una canción, no recuerdo de quién es. Le mando un saludo a mi amigo César Mata, que fue el que me enseñó esa canción. Creo que se llama Se Compra un País o algo así, que tiene esa cosa. Mercado Nativitas, es aquí a donde venimos. Vamos a buscar el área de... Vean, está cantando. El área de materias primas, que es donde vamos a comprar el pan molido. Plomería, cerrajería. Ay, se me... Estaba haciendo un ruido raro, estaba haciendo un ruido raro, pero no. Nota, le dejé a Héctor haciendo el aseo, esperemos que lo haya hecho. Déjenme sus comentarios si creen que Héctor hizo el aseo o no. Ahí deben vender pan molido. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes pan molido? Ah, tiene. Ah, es aquí. ¿Tiene pan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene pan molido? Sí, ¿a cómo lo da? Deme un kilo, por favor. No, medio. No, ¿sabe qué? Sí, deme el kilo. Perdón, disculpe. De una vez ya. Dicen por ahí, mejor que sobre y no que me falte. Y bueno, vimos que estoy viendo los relojes. Quiero uno, no, realmente no tengo relojes. Antes usaba un reloj. Y me salió como un salpullido muy feo. Desde entonces ya no uso un reloj. Creo que sí van a 20 pesos el kilo, está muy bien. Déjenme, vamos a preguntar por él. Mango, no, 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 es que yo no puedo comer mango. Vean, los de sin delantal o Rapid traen son los que más hicieron su negocio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y realmente esta nueva normalidad nos va a enseñar a usar estas aplicaciones. Es como el meme del coyote, que dice, el coyote ya pedía en línea desde hace muchos años. Listo, muchísimas gracias. A guardarlo en la mochila. Y listo. Muchísimas gracias. Suerte, hasta luego. Y bueno, hay una tortillería que están, creo que estaban muy ricas las tortillas. Pero no, no voy a llevar tortillas ahorita. Hice salsa verde, pero tengo para hacer tengo ahorita para hacer, en vez de hacer tortilla, en vez de hacer que enchiladas, pues hacemos unos chilaquiles. Lo que no tengo es queso, así que pues igual y queso lo compro al ratito en la tienda. Así que bueno, vámonos porque aquí espantan.
Alguien, por ahí también alguien me dijo: "Oye, David, ¿por qué siempre dices la frase 'vámonos porque aquí espantan'?". No sé a quién se le escuché hace mucho tiempo. Y me gustó. La frase me gustó. Y dije: "Ok, vamos a usarla". Realmente, pues es una frase, pues de repente por ahí muy conocida en el léxico coloquial mexicano. Hoy, otra vez, se compran. Así que bueno, vamos a ver. Llegamos aquí a Cumbres de Maltrata. Así que bueno, pues vamos a ver cómo nos va, chicos. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Que vean cómo sí podemos salir, pero hay que llevar ciertas medidas de precaución. Vemos cómo la gente sigue manejando esas medidas de precaución. Y pues creo que es lo mejor que podemos hacer. Oigan, la de un ramito de violetas. ¿Por qué me voy por acá? No, yo no vivo acá. Ya me voy a ir por otro lado. Simplemente hay que mantener las medidas precautorias al respecto de esto, que todavía hay mucha gente que dice: "Yo no creo, el gobierno miente, todo es culpa de AMLO". Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, chicos. Aquí con esta panorámica nos despedimos. Ya saben, un abrazo enorme. Hashtag nos vemos en los escombros. Y hasta la próxima. Chao a todos. Un abrazo. Y pórtense bien. Chao.